soy encargado de escuela, acá en la Escuela de Suboficiales. Yo llevo 30 años prestando servicio en la Escuela de Suboficiales, lo cual empecé como su instructor. La evolución más grande de la escuela surge a partir del año 2000, cuando se empiezan a producir las incorporaciones masivas de gendarme y se crean 5 escuadrones de una capacidad que tenía antes de un curso que se hacía por año de aspirante a suboficial de 300 aspirantes, de 400 aspirantes, pasamos a tener 2.000 aspirantes a suboficiales en alguna época y 1.000 aspirantes a gendarme en el mismo momento. Mi nombre es Nancy Macaño, soy profesora en Historia y Geografía, me desempeño en la institución desde hace 25 años. Desde hace 5 años tengo el cargo como regente. Actualmente en la escuela se están dictando 6 tecnicaturas, más el curso básico de formación de gendarme. Yo siempre es como que utilizo una frase que no por remanida deja de tener vigencia. Aquí se trabaja mucho, porque somos muchos, porque son 2.100 alumnos, 142 docentes, 64 aulas, pero se trabaja muy bien. Entonces no importa lo mucho si se trabaja de manera agradable. Tener aspirantes a cargo, verlos en las aulas, instruirlos, por ejemplo, en el año 2006-2007 me ha tocado instruir gendarmes, especialmente el curso de aspirante a gendarmes femeninos, que fue en la primera tanda que llegó de aproximadamente 210 aspirantes. Ese año cuando egresaron, bueno, perdí de vista o perdí el contacto con todo ese grupo, y a los 3 años, 4 años me volví a reencontrar con ellos, pero ya muchos de ellos habían sido ya suboficiales y algunos oficiales, subalfereces. Y bueno, ellos me hicieron recordar quiénes eran y creo que fue un orgullo para mí el haber sacado esos gendarmes y que a futuro hayan progresado o se hayan perfeccionado. Esa creo que es una de las mejores anécdotas que he pasado.